Esta tarde, amigos, recibimos aquí a otra amiga que nos viene para saber quién es, para saber qué piensa y, sobre todo, para conocer un poquito lo que nos cuenta. Adriana, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Adriana, ¿qué más? Lorente Zurita. ¿Perdona? Lorente Zurita. Lorente Zurita. ¿De qué falla? Falla Séneca, Poeta, Mas y Ros. Séneca, Poeta, Mas y Ros. Sí, señor. Dos poetas, cada uno de una época diferente. ¿De qué sector es tu falla? Algirós. Algirós. ¿Y agrupación no tiene, me han dicho? No. No estáis agrupados. Bueno. Dime tu fecha de nacimiento. 25 de octubre del 2007. 25 de octubre del 2007. ¿Tienes 7 años ahora? Sí. Vaya. Oye, qué bien. De las más pequeñitas, de las más jovencitas que nos han venido. ¿Cómo se llaman tus papis? Sergio y Vanessa. Sergio y Vanessa. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Uno. ¿Uno? ¿Cómo se llama? Pau. ¿Pau? ¿Cuántos años tiene Pau? Uno. Ah, dos. ¡Ay, dos! ¿Qué la ha cumplido hace poco? Muy bien. Oye, ¿cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Desde que naciste? ¿Siempre de la falla Séneca? Muy bien. ¿A qué cole vas? En Jeva. ¿Y a qué curso? Segundo. ¿Vas a pasar a tercero? ¿Sí? Eso quiere decir que lo has aprobado todo, que no te ha caído ninguna, que eres buena estudiante. Jolín, qué bien. Y has sido fallera mayor infantil. Qué maravilla. ¿Y por qué has sido fallera mayor infantil? Cuéntame. ¿Porque te lo dijeron tus papis? ¿Se lo pediste tú? ¿Cómo fue aquello? ¿Te acuerdas? No. Tú un día te levantaste y dices, soy la fallera mayor infantil. Y ya está, ¿no? Vale, ¿para qué más? ¿Para qué preocuparse más? Con esto tienes suficiente. Oye, ¿tú te acuerdas de tu falla? ¿De qué iba tu falla? Sí, ¿de qué iba? Pues de un móvil que tenía debajo cosas y luego había ositos, una niña y... ¿Un móvil? Pero estaba apagado fuera de cobertura. ¿O estaba encendido? Apagado. Apagado. ¿Quién te la hizo? ¿Tú sabes el nombre del artista? Sí. ¿Quién? Paco Giner. Paco Giner. Oye, qué bien. Un buen artista, ¿eh? ¿A ti qué es lo que más te gusta de las fallas? La mascleta. ¿La mascleta? O sea, que tú por ti te irías todos los días a la mascleta. Sí. Y si algún niño te dijera que se quiere apuntar a tu falla, ¿tú por qué le dirías que se apuntara a la falla Séneca, Poeta, Mas y Ros? Porque es muy guay. ¿Es muy buena? ¿Te lo pasas bien? ¿Te diviertes mucho? Sí. ¿Sí? ¿Y tienes que jugar y hacer cositas allí? Oye, pues ya lo sabéis algún niño. Acompañar a nuestra amiga Adriana, Séneca. ¿Tienes alguna actividad fuera de la escuela extraescolar? No. ¿No? ¿No vas a clases de inglés? ¿No haces ningún deporte ni nada todavía? No. Ya lo harás, ya. Cuando sea mayor y lo veas a tus amigas, verás. ¿Cómo se llama tu presidente infantil? Nacho. Nacho. ¿Y tu fallera mayor? No tengo. ¿No has tenido fallera mayor? ¿No ha habido fallera mayor? Vaya, pues tú has hecho de fallera mayor en muchos actos. ¿Y tu presidente, cómo se llama? David. David, le mandamos un saludito a David. Sí, señor. Bueno, pues ahora viene el momento de conocer algunos gustos. Para eso tenemos aquí a Nuria. ¿Le dejamos que pase? Sí. Vale, adelante, Nuria. Adelante. ¿Quieres que pregunte cositas? Porque te lo ha pedido Adriana. Sí, sí. Y ya está. Nada, de nada. Vamos a conocer cosas de Adriana. Bien. Bien, ¿estás nerviosa? No. Tranquila, está aquí relajadita. Estamos bien, ¿eh, Adriana? Claro, mírala. Y estamos de maravilla. Aquí nos quedaríamos toda la noche, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Nos quedamos? ¿Echamos unas colchonetas y hacemos la fiesta del pijama aquí? Sí. Con el aire acondicionado se estaría de maravilla, sí. ¿Fiesta del pijama? Sí, sí. Saca las colchonetas, porfa. No, ahora después. Espera, cuando acabe. Ah, vale. Que si no me quedo sin aire. Vale. Comida favorita. De maravilla.
Ensalada de pasta. Ensalada de pasta, ¿de qué lleva? Pues pasta. Pasta. Tomate, maíz. Aceitunas. Qué buena. ¿Quién hace esa? Mi madre. ¿Tu madre? ¿Tu madre? ¿Y nos invitas un día a tu casa a probar esa ensalada de pasta, Adriana? Sí. Vale. ¿Qué día podemos ir, papis? Vale, ya quedaremos. Yo quiero probar la ensalada de pasta, porque por mucho que diga que está buena, nosotros, si no la probamos, no lo creemos. Nosotros somos como los de Masterchef. Si no probamos las cosas, nada. Y además que ahora apetece, ¿eh? Ensalada, sí, una ensalada de pasta apetece. Ahora nos apetece. Una serie de dibujos animados, Adriana. Jessie, ¿por qué? ¿De qué va? De una niña que cuida a cuatro niños, que son adoptados y les... ¿Son malos? No. ¿Son buenos o son malos? Muy buenos, son muy buenos los niños. ¿Son como tú, de buenos? Bueno, lo dejamos, no cambio el tema. ¿Un cantante o grupo favorito? Frozen. ¿Y qué canción? Suéltalo. ¿Nos la cantas un poquito, por favor? Venga, mira Vicente y cántanos un poquito. Suéltalo, suéltalo. Dios, reina. Suéltalo, suéltalo. La magia se acabó. Y de aquí, sube con el amanecer. Suéltalo. El frío nunca me molestó. ¡Bravo, Adriana! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Apuntamos para la voz, ¿verdad? Vale, muy sí, bien, ¿eh? Apuntada. Sí, sí. ¿Apuntamos para un concurso que vamos a hacer? ¿Para ¿Qué se llama la voz? ¿Para cantar? ¿Que las niñas canten? Sí. No, ¿no quieres que te apuntemos? ¿No quieres venir otra vez aquí? Bueno, me has dicho hace un rato que estabas muy bien aquí. ¿Cómo bueno. quedamos? A ver, piénsatelo, ¿eh? Luego. ¿Te gusta viajar? ¿A dónde te gustaría ir? A París. ¿A París? ¿Por qué? Para ver la tradición. ¿Solo? ¿Y no nada más? Nada más, no. Ah. Ya no quiero ir a verme a Mickey, ni a Minnie. ¿A Disney Mickey, no? ¿Euro Disney no quieres ir? No, ¿verdad? Es que allí se pasa muy torre, mal. ¿Qué barato vas a ir? Que vas a llegar a ver la torre y al día siguiente te vienes por la tarde, ¿no? No. A ver, ¿qué vas a ir? Me quedo ahí una noche a dormir. Se queda una noche a dormir. Ah, se queda una noche a dormir, claro. Está más fresquito que aquí. Llega, ve la torre, se queda esa noche y viene. Pero tú no quieres ir a Euro Disney, ¿no? A Disney. A Disneyland París. Ah, entonces, ¿qué quieres sí. ir? A Disneyland ¿Cuál es tu personaje favorito de Disney? Mickey, Minnie, Rapunzel, Elsa, Anna, ¿quién? ¿Quién Elsa. Te gusta? Elsa, ¿te gusta? ¿Por qué? Porque canta. Porque canta. Ah, y me gustan sus canciones. Que es la canción que nos ha cantado, que la de Frozen. La canción de Frozen. Ah. ¿Tú te la sabes? Lo que aprende uno, no. No. Menos mal, porque ella ha dicho si no... que lo sueltes, no hago así. No. ¿Cómo? No. Suéltalo. Ah, suéltalo. Suéltalo, va, bueno, suelta. Que lo sueltes, lo mismo, suelte, ¿no? ¿Te has hecho algún traje nuevo? Un cuerpo. ¿Un cuerpo? Cuerpo. Vale, ¿de qué color? Rosa. Rosa, ¿y quién ha sido tu indumentarista? ¿Quién te ha hecho los trajes? Pepita y Abata. ¿Y cómo se han portado contigo? Bien. Bien. ¿Le mandamos bien. Un saludo? Mira la cámara y salúdalas. Ah, tú también, saluda. Vale, Pepita, saluda Pepita la cámara. Y Amanda, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Yabata. Ah, Yabata. Yabata. Ah, Yabata. ¿Cómo estamos esta tarde, Pepe? Sí. Oye, hoy. Yo sé que no hemos merendado todavía. ¿Quién te ha peinado de fallera? Mi madre. ¿Tu madre? Y algunas veces la peluquera. ¿Qué peluquera? ¿Cómo se llamaba? Arcen. Arcen. ¿Y quién peina mejor, Arcen o la mamá? ¿Quién hace Arcen. Menos daño? Arcen. ¿Ha quedado claro? ¿Que la mamá te claro? hace daño? Sí, a ponerme los ganchos. Ay, 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 mamá, mamá, los de las orejas, seguro. No. ¿No? ¿Dónde? No. Ahí detrás, donde detrás. ¿Pero las orejas las llevas en el sitio? Sí. Ah, sí, mírala, sí, sí, sí. Entonces están peinados bien. Muy ¿Tu bien. Asignatura preferida? Gimnasia. ¿Por qué? Vaya. Porque hacemos deporte. Claro. ¿Qué te gusta mucho el deporte? Me gusta correr. ¿Te gusta correr? Muy ¿Cuál bien. Es el, tu deporte favorito? Tenis. ¿El tenis? ¿Te gusta? Muy bien. ¿Y la que menos te gusta cuál es? Las carreras. ¿Las? Carreras. ¿Las carreras? ¿Las carreras? La asignatura. La asignatura que menos te gusta, cuando estás en el cole y dices, ahora toca matemáticas o toca lengua, y tú dices, otra vez, esa no me gusta.
¿Cuál es ¿Cuál es la que no te gusta? Problema rubio. Bueno, las matemáticas. Esta tiene un problema con el rubio. Con los morenos no tiene problema, solamente con los rubios. Por eso se lleva también conmigo. ¿Te llevas bien con Pepe? Yo no soy rubio. Si fuera rubio, ¿te llevarías bien o no? No. Menos mal que soy moreno, menos mal. Si no hubiéramos tenido hoy un problema con Adriana, ya, creo, ya, muy bien. Bueno, aquí te dejo con Adriana. Adiós. Mira, ya me despides. Adiós. Adiós, Nuria. Adriana, suerte la bombeta. Hasta luego. Sí, señor. Adiós. Bueno, pues cuéntame si vas a veranear en algún sitio, en la playa o en el monte. En la playa. ¿Sí? ¿En Valencia? Muy bien. Oye, y si el día 26 de septiembre en la Fonteta, cuando vais todas desfilando y os metéis ya dentro, se dice, ha sido elegida corte de honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, la niña Adriana, de la Falla Séneca, poeta Masi Ross. ¿Qué pasaría? Alegría. Alegría. Pero tú serías capaz de salir al centro del escenario tú sola. ¿Y toda la gente te aplaudiría? Sí. ¿Todos los focos te enfocarían, las cámaras y estarían hacia ti? ¿A ti te gustaría eso? ¿Seguro? Sí. Vale, vale, vale. ¿Se lo decimos al jurado que tú estás dispuesta? Señores del jurado, si consideráis que Adriana es válida, está dispuesta, ¿verdad que sí? Sí. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues ¿a quién quieres saludar, Adriana? A Pepita y a mis abuelos. ¿Y a tus abuelos? ¿A tus papis no? ¡Pero están ahí! Que están aquí. Es verdad. Amigos, es que sus padres están detrás de la cámara. Sí, señor, ¿para qué lo vas a saludar? ¿Verdad que sí? Muy bien. Bueno, pues Adriana, enhorabuena, felicidades y pásatelo muy bien, ¿vale? Vale. Pase lo que pase, tú sigues siendo tan fallera, ¿de acuerdo? Vale. Amigos, aquí teníamos a Adriana, de la Falla Séneca, poeta Masi Ross.